Gino Ortega se prepara para la entrada del invierno. Por ello, autoridades municipales y Comupret, la tarde de este jueves, sostuvieron reunión para tratar la elaboración de planes de seguridad para diferentes desastres naturales. Nosotros somos parte de varias instituciones que estamos trabajando engranados o organizados. Es una comisión o organización del Comupret a nivel municipal, donde están, valga la redundancia, todas las instituciones: policía, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, todas las instituciones del Estado, en pro de garantizar lo que son los planes de seguridad para toda la familia, tanto en las instituciones como en las comunidades, en los barrios de acá del municipio de Gino Ortega. Hace ya más de un mes se realizó una campaña nacional de elaboración de los planes familiares desde las casas. Entonces hoy ha sido gran parte de eso que estamos viendo. Mañana tendremos la visita del doctor Guillermo González, el director general del SINAPRED, donde va a hacer visita en algunos puntos mediáticos y va a hacer visita también en un centro de estudio en el Villa La Cruz. Entonces, es más que todo revisando los planes de seguridad familiar. Primeramente, seguridad familiar con todos los pobladores de acá de Gino Ortega. Y mañana tendremos la visita del doctor. Eso es gran parte de lo que se está viendo el día de hoy. También preparativo ya el 30 de junio, tendremos el simulacro nacional, viendo los escenarios donde nosotros vamos a trabajar, que es todas las instituciones que nos integramos en pro de que se realice la práctica efectiva de los diferentes escenarios. Siempre son multiamenazas y nosotros como institución tenemos que ayudarle a nuestra población que está en puntos críticos acá del municipio de Gino Ortega, Mario. Desde Gino Ortega les informó Mario Tejada.